El Observatorio Ciudadano integrado por médicos independientes reporta la muerte de 188 personas sospechosas de contagio por COVID-19 y un acumulado de 1.033 casos sospechosos en todo el país, sin incluir los 9 casos confirmados por el MINSA este martes. En los últimos días, fuentes médicas han reportado un aumento exponencial en el ingreso de pacientes sospechosos de COVID-19 en los hospitales de Managua. El alemán nicaragüense Manolo Morales, Vélez Páez, Lenín Fonseca y Vivian Pelas. También en las clínicas de Cermeza en Masaya, el Hospital España de Chinandega y el Eodra en León. En redes sociales, la ciudadanía ha registrado el crecimiento de muertes súbitas de personas en plena vía pública y los entierros express ejecutados por trabajadores del Ministerio de Salud resguardados por policías o civiles armados. Tras 7 días de silencio estatal sobre el estado de la pandemia en Nicaragua, el Ministerio de Salud reapareció este martes con un informe semanal que suma 3 nuevas muertes por coronavirus, para un total de 8 fallecidos y 25 personas contagiadas, desde que el gobierno confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en el país el pasado 18 de marzo. El secretario general del MINSA, Carlos Sáenz, leyó el comunicado oficial que suma 9 contagios más a los 16 reportados hasta el pasado 5 de mayo, pero no detalló cuántos de estos casos estarían activos, tampoco cuál es la condición médica de las personas contagiadas. El MINSA aún no reconoce que en el país ya exista transmisión local comunitaria de la pandemia, aunque afirmó que se ha presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos, sin admitir explícitamente que la curva de crecimiento de contagio está en aumento. El MINSA también mencionó el fallecimiento de personas a las que le daba seguimiento en los últimos días, adjudicándoles otras causas de muerte pero que podrían estar estrechamente relacionadas al contagio de COVID-19. Los datos oficiales ratifican una tasa de letalidad por la pandemia superior al 30%, la más alta en el continente. La Organización Panamericana de la Salud reiteró este martes su preocupación por la escasa información proporcionada por el gobierno de Nicaragua sobre la pandemia del COVID-19, la falta de medidas de prevención como el distanciamiento social y el negligente llamado a actividades masivas en todo el país. El director de Emergencia en Salud de la OPS, el Dr. Ciro Ugarte, dijo durante una conferencia de prensa virtual que la información oficial del gobierno de Nicaragua no permite hacer una evaluación de la situación real del país. Nicaragua es el único país o territorio en las Américas donde el tipo de transmisión es indeterminado de acuerdo a nuestros reportes. Y estamos esperando que la información oficial tenga un nivel de detalle que nos permita hacer un análisis adecuado de la situación e implementar la respuesta de manera conjunta. Hay múltiples informes no oficiales que indican que un número alto de pacientes han sido hospitalizados con sintomatología de infección respiratoria aguda, especialmente en Managua, en Chinandega y en algunos otros lugares. Y también que se ha incrementado el número de fallecidos por neumonía típica y otras condiciones en Nicaragua. Este lunes falleció en el Hospital España de Chinandega el exatleta Alberto Paraíso Mendoza, un popular pitcher de softball, miembro del Salón de la Fama del Deporte Nacional. Aunque sus familiares no recibieron un diagnóstico claro tras su muerte, Mendoza recibió un trato como paciente de COVID-19 desde que fue ingresado hasta su fallecimiento. Familiares revelaron a Confidencial que las autoridades del hospital no permitieron verlo, y al morir, fue sepultado de inmediato por los trabajadores del Ministerio de Salud equipados con trajes especiales de protección y restricción de presencia familiar. Pese al secretismo del régimen, fuentes médicas chinandeganas advierten que el Hospital España se encuentra al borde del colapso, con decenas de casos por COVID-19 y médicos y personal auxiliar contagiados, entre ellos la propia directora del hospital, el subdirector, el director de la unidad de cuidados intensivos y la jefa de enfermería. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video Brotes de COVID-19 desbordan al régimen de Daniel Ortega, una entrevista con 3 médicos especialistas que están en la primera línea de contención del COVID-19 en hospitales del país
y que tienen información de primera mano sobre el avance de la pandemia en Nicaragua.